Y la zona de trabas, hay la zona.
Ella se lo cumple. Si te gusta, pega, play, con play o la pata, pa' qué. Thank you.
Soy aquel que coma la rebeldía como contra la distancia en defensa de la clase baja. Como salvo mayores que las manos con el mundo al aire. Con la vida acusa de caer si nunca presumo. Esto es la clica 104.5 FM. Estamos con Samurai, directo desde Colombia. Estamos en el evento Latinoamérica Unida. Así que bueno, ¿qué tal, Samurai? Aproximadamente unos 15 días, voy a Guadalajara el 8 de mayo a otro evento trascendente festival. Y a raíz de todo lo que pasó, vamos a volver. No sabemos la fecha, pero vamos a volver porque la sentimos como nuestra casa. Perfecto. Y Samurai, ¿qué me podría decir? ¿Qué materiales estás presentando en los eventos? ¿Cuál es lo que estás mostrando esta ocasión a la ciudad? Un disco que trajimos especialmente para México, una edición limitada para México, se llama Samurai Edición Especial, solo para México. Viene en featuring con rappers y muchas canciones antiguas, y el nuevo álbum que va a salir se llama Funeral del Tiempo, para que lo busquen descarga libre a partir de 2 meses aproximadamente. Y próximamente lo vamos a estar siguiendo, bajita. Una última pregunta, Samurai. ¿Cómo has visto el crecimiento de la escena del hip hop a nivel Latinoamérica? ¿Cómo lo has percibido también? Pero hablábamos con alguien que nos decía que había una Liga A y había una Liga B. La Liga A eran esos artistas de Estados Unidos, Europa. Es que nosotros éramos como la Liga B, pero decían que ya nosotros no necesitamos la Liga A. Es el tiempo de esta gente, de esta bola que se está haciendo. El latino viene aplastando en todos los países. Veo talento en México, veo talento en Perú, en Venezuela, al lado de donde vamos. Creo que el mejor latino, no creo, estoy seguro de que el mejor latino es el momento. El mejor latino es. Así es, Hip Hop Latino va a estallar, bandita, desde México, Samurai, desde Colombia. Así que esto fue La Clica 104.5 FM. Un saludo, bandita, para La Clica. La Clica, Bogotá, Colombia, gracias por recibirnos acá en su país. De corazón, y un abrazo para todos los que sienten el hip hop, todos sus elementos. Bendiciones y mucha paz. Ahí queda ese momento. La Clica. Quieren que yo sea la mano de su novelista.
siga pegando el ojo. De los verdaderos locos somos pocos y no comemos poco. Deportado bien nos sabe. De esta batería que siga la clave. Quieren combate con esa sonrisa de colgante. Sigo improvisando porque esto va a llevarte. Y sabes quién te armamos de parate. Tirando lírica de aquí ya me estarate. Que de verdad pero le está haciendo al parroquiano. Que se cree que revienta con los pero lo que se estresa cada rato. Yo lo robo con mi duda. Yo no quiero trato porque ando como con tu presa. Llega, solamente veo gente buena. Tú mejor, checa, mejor, checa. No care, no no, a mí solo soy que tengo un libro en el corazón. No care, no care, no no, sigo escribiendo en este cuaderno claro. Si el pasado me conviene, que el presente esté abogado. No fear, no care, no no. ¿Cómo está, gente? Que joden de donde todos los políticos, mis hijos hagan bullying a los hijos, un ministro turco, punto, palabra del rap, según el conejón de hermano, mírate ya, salta, respecto al mando del ejemplario de campo, distinto continente a la misma verdad, como, dejame, al fondo como grande, toda la vida que nos sale, oh, dejame, firmo por mi pan, asumo y suelto las barbaridades, dejame, somos el amigo antes que la muerte no se pare. Tú no sabes, yo no sé, de la marcha hasta la fe. Ram, ram, pudo ya por decretar el juego de palo. ¿Qué pasó, la banda de la Quinta 104.5 FM? Aquí el asesino reportando desde Latinoamérica Unida con un compi de mí desde Chile. Yo ahí tuve la oportunidad de conocer a gente que está de aquel lado, en Madrid, uno de sus compas que es el Omega, el Sunes Harco, y me platicó muchas buenas cosas de los raperos de allá. Pero cuéntame, mi gran, ¿cómo te la pasaste en este evento? Bien, hermano, disfruté mucho el show, me subí a disfrutar, estaba un poquito nervioso, mi primera presentación en el extranjero. Gracias a Dios vine a caer en un país donde la gente es muy cariñosa, la gente te respeta mucho, tiene mucho afecto, es muy buena onda, por lo tanto me ayudaron mucho a mitigar lo que fue el nerviosismo que tenía. Pero bueno, todos somos personas y nadie está fuera de los nervios y los logré superar y por suerte salió todo bonito. Te fue muy bien, ¿no? En general a todos los grupos ha estado muy enérgico, muy enérgica la gente, muy eufórica en todos los shows, todos los grupos que han pasado les ha ido bien, algunos han aprendido mucho más, como fue el caso ahorita de Gran Rap, cuando apareció la gente sí ya estaba esperando cuando fue la transición de los nacionales a los extranjeros. Y es muy chido, ¿no? Que la primera vez se ha ido así. Sí, hermano, o sea, fue una experiencia única, como digo, primera vez que hizo un escenario en el extranjero y tocó que fuera a México y agradecido de la vida, agradecido el tiempo por esta oportunidad. Qué bien, hermano. Y cuéntanos qué material traes. Bien, hermano, o sea, nos quedan dos eventos más, uno en Monterrey, otro en Guadalajara. Vamos a tratar de hacer lo mismo, con la misma calidad, con el mismo profesionalismo, lo más posible. Y nada, hermano, agradecido en Lengua, que organizó la Latinoamérica Unida. A los grupos que están jugando, los grandes exponentes de su país. Yo soy uno más, hay muchos exponentes en mi país que merecen estar aquí también. Y por lo tanto, ojalá se siga haciendo esto para que otros también tengan la oportunidad. Sí, claro. Y cuéntanos qué hizo otra vez. El disco que salió hace poco, Lenguaje Vivo, estoy trabajando con un disco que se llama Titán, tiene para tiempo, pero ya lleva un par de días más escrito. Y nada, hermano, ahora disfrutando más lo que queda del espacio que es México. Hermano, pues un saludo ahí para la clica, ¿o qué? Un saludo para la clica de parte de Gran Rap, de todo corazón. Gracias, hermano Cuate, por esta oportunidad. Nos vemos.